Por una incidencia de facturación, tiene restringidas las... Muy bien, querido amigo. Cuando se pone una maquinaria en marcha, no hay Dios que la detenga. Yo, desde luego, no puedo. ¿Qué hago yo con los clientes que no me pagan? La mayoría de las empresas han desaparecido y los ayuntamientos se lavan las manos. ¿Y nosotros qué? Enmarcando pisos y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Y cuál es la solución? ¿Me voy a la puta calle con Carmen y mi hijo? Cabrones. Me dijiste que lo querías en dinero. Sí, sí. ¿Solo 500? Gracias, Luis. Con suerte es lo que me van a dar a mí en el desguace. Está la cosa jodida, Luis. Muy jodida. A mí me lo vas a contar. Gracias. Mañana es el día límite para dejar el piso. Yo me voy a casa de mi madre con Luisito. Agradeceríamos no tener noticias tuyas durante un tiempo. Se acabó. Cuídate. Si sabes. Carmen. ¿Fumas? Sí. Lo que no tengo es fuego. Yo sí. Es lo único que tengo. No te veo muy integrada. Integrarme no es lo mío. Yo más bien me desintegro. ¿Cómo te llamas, si no es...? Sonia. Yo lo es. Encanta. ¿Qué? ¿De vuelta a casa? ¿Después de un duro día de trabajo? No. De vuelta a la nada. Después de una vida absurda. Suena dramático. Supongo que sí. Pero resume muy bien cómo me siento en este momento. Creo que te comprendo. ¿Esperas a alguien? No. ¿O algo? Esperar es una especie de paréntesis entre cosas más o menos importantes. Mi vida ya es solo un paréntesis. Por eso intento llenarlo con sensaciones que me gustan. Creo que no te entiendo. Bueno, intento resumir como tú, pero quizá no lo haya hecho bien. Seguro que sí. Lo que pasa es que mi cabeza hoy no da para más. O sea, que eres una víctima de la crisis. Sí, de todas las crisis. De las económicas, de las de los otros, de las mías personales.
Soy una crisis con piernas. ¿Y tú qué haces camuflada con esa gente? ¿De qué huyes? Chico, listo. 2 meses desaparecida de un hospital, quizás haya levantado alguna sospecha. ¿Es grave? Eso parece. Los tratamientos son terribles. Y yo ya solo me conformo con respirar aire. Y en los hospitales no hay. ¿Y no hay nadie que...? No. Bueno, un amor frustrado que dejé pasar porque pensaba que la vida era muy larga y que llegaría alguien digno de mí. Ya. Te invito. Lo sé. ¿Ya has pagado? No. A respirar aire. Pero tú sí sabes lo que es eso, has estado enamorado. Eso creía. Hasta hoy. Creo que no te entiendo. Cosas mías. ¿Nos vamos? ¿Tienes frío? Un poco. Pero se está bien aquí. La compañía hace mucho, ¿eh? Me refería a ti. Claro, claro. ¿Beatles o Rolling? Beatles. Y especialmente George Harrison. Un tío interesante. Cuando murió lloré como un crío. Era como si hubiera desaparecido el autor de la banda sonora de tu vida. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿El qué? Cantar canciones de Harrison con una mujer. Nunca. Entonces, eso me hace ser especial. Mucho, muy especial. No es fácil encontrar una mujer que se sepa las canciones de Harrison. Tonto. Hospital La Paz. Sonia Rodríguez Cobo, paciente de oncología, presenta un caso terminal metastásico en ambos pulmones. Descartada la posibilidad de trasplante. Tratamiento analgésicos opioides, 20 de noviembre de 2000. ¡Eh! ¡Ay, qué iglesia va! ¡Eh! ¡Pero mira, por favor!
te iba a la misma discoteca, ¿eh? No, perdona, ten cuidado, abuelo, coño. ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Morena! Buenas. ¿Podría darme esto, por favor? Esto es de hace 3 meses. Necesita uno actualizado. Y las recetas, claro. Señorita, lo necesito ahora mismo. Mi mujer está muy mal y... Lo siento, no puedo dárselo. Yo tengo que justificar que... Me buscaría un problema. Necesito los analgésicos, al menos. El dolor es muy fuerte. Está... Te digo que es totalmente imposible. ¿Pero qué va a hacer? ¡No me obligue a hacer una locura! ¿Quiere que llame a la policía? No, yo solo quiero que me dé unas medicinas. ¡Se las pagaré! Tenga, cójalo. Señorita... Se lo suplico. Gracias, señorita. ¡Caballero! ¿Se deja esto? No nos han hecho ni puto caso por tu culpa, gilipollas. Tío, que tienes razón. Te pones tripas hasta el culo y luego no haces más que cagarla. Son unas calentapollas de mierda. Vamos a la plaza, que seguro que hay tías que están mejores que estas. Y son de las que follan. Pero ¿qué sabrás tú de follar? Y follar, si no follabas ni con tu novia y te dejó por el cachas aquel que seguro que le daba bien lo suyo. No me la vuelvas a nombrar, que te arranco la cabeza, ¿eh? ¡Puta madre, joder! Ahora nos ponemos a discutir y aquí sin tocar pelo. Tío, venir. Mirad lo que hay aquí. Aquí hay una de esas rumanas con un pedo que te caga. Podemos hacer que entre en calor, ¿no? A lo mejor está buena. Hola, guapa. Este dice que llevas un buen empacho de biberones. ¿Te ayudamos a vomitarlos? ¿O prefieres entrar en calor con una buena mano de hostias? Parece que tiene buenas tetas. Joder, con la romanita. ¡Vosotros, qué tal! ¡No quiere nada! Dejadla, está muy enferma, dejadla, por favor. ¿Tu novia? ¿Qué pasa? ¿Que te lías con una romana porque las españolas pasan de ti como de comer mierda, no? Decidme qué queréis, pero ya dejadla, por favor. ¿Otra vez tú? Creo que es pesado, cállate, joder. Serás bocazas, cabrón. Tranquila, cariño. Te he traído tus medicinas. Ahora podrás. Mi amor. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dale ya también!